Bien, vamos a dar un turno de preguntas. Tenemos tiempo. Bueno, yo más que una pregunta, realmente voy a hacer una reflexión. Yo soy estudiante de Historia del Arte y yo ayer quedé sorprendida, quiero decir, pero yo estoy exhausta, porque... Claro, nos habían contado que el Edicto de Milán era en el 330, cuando el rey Constantino a los cristianos, y él es muy cristiano, y a partir de ahí se empiezan a hacer iglesias cristianas, y entonces, bueno, pues se me cayeron los palos del sombrajo al ver que no es así, que todo eso está cambiado. Entonces, quiero decir que incluso a las fuentes, o no sé cómo decirte, a los profesores, hay que tener ciertas... hay que ver que no hay que hacer tampoco tanto caso, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención ese tema, ¿no? De que no hay que fijarse en el 313, que es más bien, pues bueno, es importante, pero no tanto, y hacer más caso al 311, ¿no? En este caso, ¿no? Y a Gaelio. Y luego también, con Constantino... un poco la imagen de un emperador que también se nos vendía como el primer emperador cristiano, como una especie de persona o de personaje como que empieza a recoger digamos todos las creencias o todos los planteamientos de credo y como que los une o que digamos que los... que bueno, que es un pacificador en ese sentido. Y yo he visto que no es así, quiero decir que es un señor que, bueno, que lo que hace es aprovecharse de la circunstancia, que en principio deja a la gente, bueno, que piense lo que quiera, y luego él se aprovecha de eso. Es decir, él al final utiliza ser emperador para nombrarse, bueno, el representante de Dios en la tierra, un poco así como es ahora mismo quizás el Papa, ¿no? Un poco así. Y luego efectivamente utilizarlo, pues que luego lo hemos visto utilizado, bueno, que con la coronación de Carlomagno, la famosa frase que también has dicho, Víctor, el de por gracia de Dios, ¿no? O sea, cuando se le corona a Carlomagno se dice la palabra por gracia y a partir de ahí ya hasta nuestros días se ha utilizado esa frase. Entonces, como que es el primer... que no lo dicen, o sea, que me parece que sí que es importante porque eso sí que es determinante para la historia de la humanidad en ese sentido, ¿no? La frase esa famosa, por la gracia de Dios, es como, bueno, como que hay un dedo así que te está señalando, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la reflexión esa de bueno, que a mí se me han caído un poco todos esos esquemas, ¿eh? Y gracias por la intervención porque ha sido muy esclarecedora. Dos cosas. Una, bueno, pues respecto al edicto, es que igual queda muy mal que un perseguidor luego, ¿no? Lo que sí que es verdad, a ver, entre Galerio y la reunión de Milán, Galerio es un poco como, bueno, vamos, os vamos a dejar en paz mientras os portéis bien, ¿no? Y quizá, bueno, pues a Constantino esa reunión con Licinio, que ya hemos visto que Licinio luego gira cuando le interesa hacia el paganismo también, ¿no? Lógicamente hay un interés por parte de la Iglesia, ¿no?, en hacerle el gran creador. Y además lo que hace es decir, oye, todos los bienes que hemos confiscado a la Iglesia se los vamos a devolver, que eso Galerio no lo hace, claro, porque Galerio no parte de una posición como la suya, ¿no? Más o menos hemos visto, ¿no?, en el 312, cuando se preocupa por el donatismo, como ya se declara cristiano, luego en público no lo hace, ¿no? Tarda muchísimo en hacerlo en público porque el cristianismo no es un arma que te vaya a dar una fortaleza de cara al conjunto del pueblo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y luego se llama edicto porque al final el acuerdo se plasma en edictos que se mandan a las ciudades y de ahí viene lo de edicto de Milán. Pero... Y respecto a la posición, bueno, pues ya hemos visto cómo actuó, ¿no? Con su madre, con su hijo Crispo, con su mujer, con todo lo que estaba cerca.
era muy, yo creo que tenía muy estructurado en su cabeza el poder único. Ojo, venimos de una tetrarquía en la cual decíamos antes, ¿no? Lo de Júpiter y Hércules, o sea, ahí hay ya, ¿no? Quien asegura la estabilidad del imperio es la descendencia de estos dos dioses, pero él lo que le dice, no, es de un dios, ¿no? Y entonces, claro, él con esa cercanía al sol invicto que hemos visto que está presente hasta su ascenso a los cielos, ¿no? Está siendo un poquito ambiguo, pero siempre, o sea, pero sí que está demostrando que lo que le interesa es que todo el mundo sea cristiano, ¿no? Cuando dice lo de, bueno, los demás si queréis seguir haciendo el tonto, hacerlo, ¿no? Pero lo bueno es esto y os voy a seguir dejando. Eso ya con Teodosio no pasa, ¿no? Entonces, bueno, intenta. A él le preocupa más que la Iglesia tenga un sentido único, que no arme alboroto, que cuál sea ese sentido. Porque el final, ese bautizo con un obispo arriano, pues hunde todo, ¿no? Lo que decía desde el punto de vista del pensamiento, de la composición de Eusebio. Claro, no, es que fue bautizado por varios obispos. Claro, hombre. Porque es inaceptable para él, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha girado y se ha hecho arriano? Pues yo no creo que se haya hecho arriano, ¿no? Si simplemente que muestra esa voluntad de intentar que el cristianismo sea uno cuando no lo es. Lo hemos visto con Teodosio. Llegamos a los concilios, Teodosio en el segundo concilio ya, más o menos, hay un autor que nos dice, pide a todos que escriban por qué el cristianismo suyo es el bueno, se retira, habla con Dios, vuelve y dice, el niceno. Ya está, también actúa por encima de la Iglesia, ¿no? Está por encima. Y respecto a lo de Carlomagno, no solo se corona por la gracia de Dios, sino que después de quien corona la máxima autoridad eclesiástica, hace una proquinesis, se arrodilla ante él. Claro. Y se arrodilla ante él. O sea, esa muestra, ¿no? del poder. Por eso hablaba también de Carlos V, saquea Roma, porque el Papa no lo está haciendo bien para él. Entonces el Papa intenta calmarlo y recurre a Constantino. Pero recurre a un Constantino que en ese arco desde luego no se interpreta que sea cristiano. ¿Qué pasa también? Que el arco en esa época nos dicen que estaba casi tapado, entonces no se ve. No, queda la idea de que Constantino es quien es. Ya está. Gracias. Ah, para atrás. Vale. Algo desde casa, y así vamos compaginando. A ver, os preguntan. Bueno, Samuel dice, comenta que, bueno, que cree que la fe cristiana de Teodosio está fuera de toda duda. Sin embargo, con respecto a la política de Constantino, que si lo fue más por convicción o por oportunismo. Pues eso obviamente depende de cada investigación. En mi opinión tiene convicción, porque viene de una forma que casi accede al Dios único, ¿no? Y ojo, pretender que Constantino va a sacar un gran partido a posicionarse del lado cristiano es olvidar que el cristianismo está en minoría. Teodosio tiene otra posición ya. Desde Constantino está Teodosio, salvo Juliano el apóstata, nieto de Constantino, el cristianismo se ha posicionado en los puestos de poder. Pero, por ejemplo, Teodosio cuando llega a Constantinopla, hay una carta, no recuerdo si es de Libanio, en la que se le recibe con la esperanza de que sea pagano, ¿eh? No saben quién es. Sí, aquí. Vale, es occidental. No saben quién es y dicen, bueno, a ver si restituimos, ¿no? Pero ahí sí que hay ya una vía, ¿no? Una tradición que parte de Constantino del poder, de la Iglesia cristiana en el poder. Constantino no, Constantino viene de persecuciones, ¿no? Y entonces él, bueno, pues asocia o él considera ese Dios único que se plasma en el sol invicto, en Apolo, y que luego se plasma en el resto, ¿no? Pero si él considerase que el cristianismo le va a ofrecer el poder, ¿por qué disimula? Cuando hace el arco, cuando hace todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué hasta el final
no aparece el lábaro en las monedas hasta el 327, ¿por qué sigue saliendo con Sol Invicto en las monedas del 313, una vez que ya ha escrito y en privado ha reconocido que es cristiano? ¿No? Porque no le da una posición de poder. Y él tiene que buscar un equilibrio de fuerzas y tiene que permitir, creo, ¿eh? Es mi opinión. Entonces, bueno, es que las posiciones son diferentes. Teodosio puede, y Teodosio lo que hace es combatir a los paganos al final, pero en mi opinión, Teodosio cuando llega al poder está convencido de que el paganismo ya es un mal menor. Y el problema principal es la herejía, y la herejía está dentro del cristianismo. Siguen siendo los arrianos. Claro, y cuando ya tiene el problema con Eugenio es cuando empieza a legislar y a dar, y ahí aparece Materno como el gran ministro de estos temas. Pero las posiciones de partida, lógicamente, son distintas. Constantino inicia un camino y Teodosio está en una posición de decir el resto no. Constantino está en una posición de decir a mí me gustaría que, pero a hacer lo que queráis. Bueno, yo tengo mis dudas en todo. Creo en que el pueblo llano era cristiano. El que era cristiano, del pueblo llano. Del señor que vivía en su casa con su mujer, sus hijos, y difícilmente comía a final de semana o comía bien a final de semana. Bien, pero no me creo nada que las clases dirigentes sean religiosas, ni las antiguas. Ya los propios romanos no creían en los dioses, pero sacrificaban a los dioses porque era necesario para conservar el poder. Exactamente creo que sucede con el cristianismo. No me creo ni que los dirigentes romanos que se cristianizan, se hacen cristianos, ni que el Papa actual crea en Dios. Voy a hacerte una pregunta. Es que voy tan lejos. Es una cuestión de poder. Voy a hacerte una pregunta. Es una cuestión de poder. El curita de pueblo sí cree en Dios. El curita del pueblo sí cree en Dios. O el misionero sí cree en Dios. Pero los dirigentes, los purpurados, yo estoy convencido de que al 99% no creen. Es algo para conservar el poder. Mira, uno de los factores fundamentales que de entre las religiones llegadas de Oriente, en el siglo III fundamentalmente, gana el cristianismo, ¿no?, que es lo que pasó, es que ofrece algo que no ofrecen los demás, que es caridad. Lo que decías tú de la gente que no come, se preocupa por. Si no hay dirigentes que tengan dinero y que estén dispuestos a apoyar a su comunidad, ante una iglesia, podemos discutir si perseguida mediante decreto hasta mediados del siglo III, pero sí que perseguida, porque es contraria a la ideología romana. Y ahí es donde son inflexibles los romanos, ¿no? ¿De dónde saca la posibilidad de hacer caridad? Yo sí que creo que hay gente convencida. Bueno. Dos cuestiones. Puede ser importante, pero esa persona que da su dinero para hacer caridad, ese dirigente que da su dinero y que pone los réditos, lo hace fundamentalmente para conservar el poder, para tener el poder, para que le apoyen. Segundo, ¿qué ofrece el cristianismo? Si es verdad que ofrece eso que tú dices, pero ofrece algo más importante, ¿eh?, que es la pregunta que se ha hecho la humanidad desde la prehistoria. ¿Qué pasa cuando me muera? ¿Qué pasa cuando me muera? Y el cristianismo, al contrario que la religión pagana y otras religiones, algunas mistéricas sí dan respuesta, el Islam, que es más fácil de seguir que el cristianismo, sí da una respuesta a qué pasa cuando me muera. Cuando te muera habrá un juicio y si has sido bueno, si has cumplido los preceptos, resucitarás en plenitud de tu vida con los tuyos y en compañía de Dios. Es una respuesta fácil, fácil de entender. No complica como la religión pagana, la laguna estigia, no sabemos qué hay después. Yo creo que primero triunfa por eso y luego por esa otra serie de cuestiones crematísticas, como bien decías, caridad, los pobres, la ayuda a los desvalidos, todo eso también cuenta.
Pero todo eso es a nivel popular. Yo creo que las clases dirigentes, por lo que están ahí, es por el poder. Sí, por el poder y por conservar el poder. Es, las clases populares reciben la caridad. Pero si tú estás perseguido y tú no tienes ayudas estatales que empiezas a recibir con Constantino, ¿de dónde viene la posibilidad de dar caridad? Efectivamente no viene de ningún lado. Pero es que hasta Constantino, los cristianos no eran tan importantes como ser la base principal del poder. Sí, no, si es que yo... O sea, cuando los cristianos empiezan a ser la base principal del poder, en los que me tengo que apoyar para conseguir el poder, y eso lo ve un dirigente rápidamente, en ese momento yo me hago cristiano. Sí, pero, insisto, podemos decir, mira, se hace cristiano después de ganar a Magencio, que es apoyado por Roma. Vamos a poner que es apoyado por los cultos paganos, ¿no? Roma no se convierte porque él llegue a Roma. Y además hace desprecio, si nos fiamos de lo que dice Lactancio, ¿no? Pero a partir de ahí, los otros dos, tanto Massimino Daya como luego Licinio, de repente quieren ir contra los cristianos cuando son atacados por Constantino, ¿no? Entonces, bueno, se puede aceptar que va teniendo más poder entre los cristianos, incluso de algo que no se hablaría. Si tenemos en cuenta que él es el emperador de Occidente y en Oriente hay una mayoría, no es que haya una mayoría de población cristiana, ¿eh? Pero está la mayoría de los cristianos, ¿no? Y en el norte de África, se entiende que se pueden sublevar si entienden que Constantino es cristiano. Y por eso van contra ellos, ¿no? A lo mejor por ahí. Pero yo lo que pienso es que cuando él llega al poder, y el cristianismo no es un apoyo determinante porque no ha alcanzado unas cotas todavía altas. Yo creo que sí. Pero es mi opinión, ¿eh? Vamos a dejar un poquito esto, porque este debate nos podemos tirar toda la mañana. Y lo importante es que vosotros habléis y los chicos que están en casa sigan vuestras preguntas. Hola, buenos días. La pregunta es para el profesor Miguel Ángel. El tema que has puesto de Teodosio y todos los demás, yo desde el colegio, desde el bachiller y luego en historia, pues la descomposición del imperio en Occidente, como que la estudias de una manera muy concisa con Honorio y Arcadio. Entonces, como le he estado escuchando la cantidad de césares que venían después y tal, quería saber su opinión más cercana de en qué momento, si es con la entrada de los godos porque los permiten entrar en sus tierras, o cuándo realmente comienza esa descomposición, independientemente de que se hayan nombrado césares y más césares, pero de año en año, y no tiene mucho sentido la el inicio de la descomposición. La descomposición de Roma. Para mí, a ver, que a lo mejor lo que digo es una osadía y tampoco se saque fuera de contexto, pero para mí Roma como tal, y lo vimos ayer con la exposición del profesor Jesús Cepeda, la descomposición empieza como tal con Diocleciano y mucho antes, es decir, es que desde la época de los Severos se está atravesando ya una crisis que a mí no me gusta hablar de la crisis del Imperio Romano, a mí me gusta hablar de las crisis, porque es una crisis social, económica, religiosa, administrativa, etcétera, etcétera. Pero claro, es decir, es que toda la obra administrativa de Constantino, de Teodosio, como hemos podido ver esta mañana, es decir, es que es un parcheado continuo. Es decir, para mí Roma, es decir, la Roma idealizada que tenemos todos o la Roma unitaria que tenemos todos en la cabeza, se rompe ya con Diocleciano. Ojo, que a lo mejor es osado lo que puedo estar diciendo, pero no sé, Víctor, si tienes tú algo que aportar al respecto, pero para mí se rompe con Diocleciano. Estamos aquí con Javier, que opina cuando comemos, ¿no? Aquí, que eso es medievalismo ya, ¿no? Vamos es que, a partir de ahí. A ver, sí, pero, Javier, ver, y, yo, Javier y yo tenemos una broma que decimos que Roma, somos republicanos, termina con César. Bastante tienen con esto, ¿no? Claro. A ver, hay una idea en el siglo IV de
de restitutio, ¿no? De hemos vuelto, ¿no? Obviamente Roma no ha vuelto. Roma ha salido de unas crisis, como dice él, de diverso calado, que yo creo que empiezan, por lo menos, con Marco Aurelio. Sí. Lo que pasa es que vamos a por Cómodo, que es el malo de la película, y pasamos de la Edad de Oro a la de Hierro, y todas esas cosas, pero, por favor, que ya hay bancarrotas y hay todas esas cosas. Adriano es tan chulo que rompe las deudas de los municipios y todas estas cosas, ¿no? Y a partir de aquí, claro, Diocleciano se inventa una fórmula, y una fórmula que sirve para decir que estamos en Roma y efectivamente el territorio es el de Roma. Y se siguen manteniendo unas cosas, pero Roma es otra cosa. Roma, y dentro de estos cambios entra también el cristianismo, ¿no? Decía, ¿cómo se llamaba el autor aquel del siglo II? Celso, hacia el 138, creo, por ahí. Si todos los romanos se quisieran convertir al cristianismo, el cristianismo no aceptaría. Lógicamente, el cristianismo se hace al modo de gobierno romano y a la forma, y ahí, lógicamente, entra, y sí doy la razón a Javier en esto de que lo que buscamos es el poder, al final, lógicamente. Eso es, yo no iba por ahí, ¿no? Cuando esto, pero, lógicamente, es el cristianismo el que pasa por el aro. Estábamos viendo antes a Constantino presidir, sin ser el bautizado, convocar congresos, decir lo que hay, y Teodosio lo hace también. Ahora bien, se mantiene una fórmula que tan pronto tenemos una tetrarquía como un modelo absoluto, vamos, de monarca único, como hemos visto, como luego, como mis hijos son tres, pasamos como luego no sé cuál, como luego aparece Teodosio por allí y se dedica también a cargarse a todos, ¿no? Y vuelve a tal. Bueno, pues ahí sí que es cierto, ¿no?, que eso ya es otra cosa muy diferente, que seguimos considerando Roma. Ojo, somos occidentales y no nos damos cuenta, pero Roma, si somos fieles a todas estas cosas, muere en 1453, ¿no? Porque el imperio de Oriente se perpetúa. Este, en teoría, se perpetúa pues a finales del siglo V. Ahora bien, el siglo V es un siglo de vaivenes. Nos aparecen aquí los vándalos, los suevos y los alanos que han cruzado el Rin. Se han ido, se quedan unos, envía Honorio a los visigodos a combatir contra los que han quedado. Al final parece, ¿no?, que esto vuelve a ser la Hispania romana, pero ya los visigodos han dicho hay un sitio estupendo allí. Claro, es una fase de muerte completamente del siglo V. O sea, es un proceso de crisis, claro, a lo largo de tres siglos más. En historia nada surge de la nada y nada desaparece de la nada. La causalidad es que va mucho más allá. Sí. Alguien decía que el éxito del Imperio Romano, o de Roma en general, consistió en que hablaban una única lengua. Bueno, sí y no, sí y no. A partir de Augusto, Roma lo que supo crear fue una cohesión de los territorios, haciendo sentir a pueblos conquistados que eran romanos. Y eso creó esa cohesión, la difusión del latín, aunque es cierto que el griego va a tener una importancia fundamental, sobre todo en las clases dirigentes romanas, que todas o casi todos van a hablar griego, va a ser fundamental para un alto cargo romano o para las familias romanas que sus hijos hablaran griego. Eso no pasaba con las clases bajas, evidente. Pero sí, las clases altas, el griego era la lengua culta. Pasa un poco como pasó en Europa en el 19, parte del 20, incluso actualmente, que el francés sigue siendo el idioma diplomático, ¿no? Bueno, pues habría que hablar francés. Si querías salir a Europa, tenías que hablar francés. Eso ha cambiado en los últimos años algo, pero bueno. Pues en Roma pasa eso. Hay una cohesión de territorios y es el éxito del Imperio Romano. ¿Qué sucede? Ese éxito está basado en las legiones, en el poder de la fuerza. Pero el primer gran error que se comete en mantener esa cohesión lo comete Augusto al disminuir el número de legiones, que las deja en la mitad. Bien, en época de Augusto todavía se podía mantener el imperio, de hecho se llega a la máxima extensión de ese imperio con Trajano, pero a partir de Trajano
Y ya se ve en época de Marco Aurelio y de Antonino Pío y de Adriano, que son pacifistas totales, que simplemente se limitan a sofocar revueltas, pero no a establecer el poder de Roma real, las fronteras del imperio se van poco a poco debilitando. Y van penetrando por esas fronteras poblaciones que, no siendo belicosas, no creando problemas a Roma, no tienen ese sentido de romanidad. No hablan perfectamente o mayoritariamente, no hablan esa lengua que había dado cohesión al imperio. Y eso hace que la cohesión se vaya debilitando y que a lo largo de todo el siglo III y del siglo IV, cada vez más, esa cohesión haya prácticamente desaparecido, lo que provoca que sea difícil de gobernar por una sola persona todo el imperio, sea muy difícil, y que se vayan creando poco a poco pequeños no estados, porque no son estados, pero pequeñas circunscripciones que se van gobernando con gobernadores locales. El propio emperador decide que yo ya solo no puedo, entonces voy a crear la tetrarquía, que vamos a ser cuatro. Con eso también me evito que haya usurpaciones, porque vienen de un momento en el siglo III en el que se sucedían los emperadores, como vimos ayer, uno detrás de otro con rapidez. Entonces, cuando consiguen un poco poder, como es el caso de Diocleciano, pues dicen, bueno, si somos cuatro no, y somos cuatro poderes, no va a haber uno que me intente quitar a mí el mío. Lo vamos a intentar controlar así. Y a partir de ese momento se va debilitando toda la historia. Cada vez van penetrando más poblaciones. Cada vez el ejército va siendo más débil. El limes es más permeable. Y eso lleva a la situación de ese siglo V que apenas Roma puede mantener las fronteras en Occidente. Oriente va a ser otra historia. Oriente va a ser algo diferente, porque va a conseguir esa cohesión que había en Roma en los siglos primero antes de Cristo, primero después de Cristo, en esa transición de era. Oriente lo va a conseguir tal vez con el griego, va a conseguir unir todo el territorio romano de Oriente a través de esa lengua común también, que se ha perdido ya en Occidente, porque los bárbaros que van entrando hablan sus lenguas, hablan un Spanglish, no sé cómo diría en latín, un bárbaro latín, ¿no? Y eso pierde la cohesión y hace que el imperio se vaya diluyendo y no se pueda mantener, y que sin embargo si se mantenga en Oriente, porque tal vez el griego hace de cohesión. Y luego el tema de la religión va aparte, las luchas intestinas que hay dentro de la religión cristiana son tremendas por quítame aquellas pajas, por una jota o por una coma en un párrafo, ¿no? Si este era santo o no. Hay una cosa muy curiosa, y es que la mayor parte de nuestros santos, y yo es un proyecto que me gustaría hacer algún día, es en las ermitas, dedicada a San Cucufato, que cuida a las gallinas. Yo estoy convencido que si investigáramos a fondo en esa región, hubo un dios que cuidaba las gallinas. Claro, es un sincretismo religioso total. O sea, que la religión propia, la propia religión cristiana, va a asumir muchísimos de los planteamientos de la religión pagana, porque era muy difícil cambiar al pueblo. El pueblo celebraba el Sol Invictus el 25 de diciembre. Era muy fácil hacerle cambiar diciendo, no, no, es el nacimiento de Cristo. La Saturnalia. Es que las Saturnalias son las navidades. Claro. Claro. Entonces, el tema de la religión, ya digo que es aparte. Yo estoy convencido que es una cuestión de voy poder. A hacerte una pregunta. Poder duro y duro. Ya que voy a preguntar yo. Además, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que es cierto que Occidente va desmigajándose. ¿No crees también que es porque en Oriente hay una tradición diferente en cuanto al componente territorial y a la forma de vida de los comerciantes, de la distribución de la ciudad, que hace que mientras en Occidente tendamos a una pirámide, ¿no?, en la cual hay una cúspide relacionada con el emperador y el resto ya van descendiendo, ¿no?, que se plasma quizás en las villas, en las entradas y tal, en Oriente sea también más fácil mantener una cohesión de forma natural porque están acostumbrados por las tradiciones anteriores al mundo romano
a gestionarse en, ya no en comunidad, sino en imperios? Vamos a ver, en el caso de Grecia, no, yo creo que no. En el caso de Grecia, no, porque en Grecia viene de ciudades-estado. Grecia procede de ciudades-estado y se unifica cuando llega a Roma. Cuando llega a Roma. La parte más oriental, sí, evidentemente, la disolución de ese gran imperio de Alejandro provoca que crea una serie de reinos que se van a gestionar ellos solos, pero que eso ya venía también de antes. O sea, no viene ya de Alejandro Magno, viene de mucho de antes, de los imperios mesopotámicos, de Egipto, las diferentes disoluciones del imperio. Egipto fue más unidad, quizá, pero sí que desde luego que todo lo que es el área del mesopotámica, Éufrates, Tigris, ahí se sucedieron estados, hititas, sumerios, urritas, que están acostumbrados a gestionarse como pequeños estados o como grandes estados en determinados momentos, ¿no? Sí que es verdad. Si eso contribuyó a que se mantuviera el imperio en Oriente, pues no lo he meditado y me lo planteas tú ahora y lo tendría que meditar, ¿no? Si puede ser un factor. Yo creo que un factor importante es precisamente, por un lado, la religión y, por otro lado, la lengua. Había un vídeo que vi hace unos días hablando, en este caso de América, de un señor que preguntaba, ¿y ustedes en Chile qué idioma hablan? Dije, decía español, era un ruso, decía español, y son de religión católicos. ¿Y en Argentina? Pues hablan español. ¿Y religión? Pues son católicos. ¿Y en Bolivia? Y así va preguntando por todos los estados de América hasta los Estados Unidos. Dice, no entiendo, si tienen la misma religión, hablan el mismo idioma, como son 40 países. Porque, claro, un imperio o un grupo humano, lo que le une precisamente es la religión y la lengua. Es lo que les une, básicamente. Cuando hay un grupo humano en una determinada región que hablan la misma lengua pero tienen diferente religión, o que tienen la misma religión y hablan diferentes lenguas, es un foco de problemas. Entonces, en la parte oriental del imperio, tenían algo, precisamente algo que les va a unir, al menos durante algún tiempo, que es la lengua y la religión. Aparte de lo que tú decías, que probablemente también es influente e influía. ¿Sí? Chicos, preguntas. ¿No nos dejéis hablar a nosotros solos? A ver, Nani. Yo me voy a arrepentir de decir esto toda la vida. Pero Samuel dice, coincido más con el profesor Javier Cabrero. Vamos con Mónica. Mónica os pregunta si tal era la fuerza del cristianismo para que Constantino diese el giro a la nueva creencia y ya la puntilla final de Teodosio al paganismo. Pero como Mónica nos pregunta algunas otras cositas más, que quién nombra a los obispos y en cuanto al disco de Teodosio, si lo que aparece reflejado es una corona o un aura de santidad. Es un nimbo, luego que sale. ¿Quién nombra a los obispos? A ver. Pues hemos visto la querella con los arrianos. Tiene que intervenir el emperador porque lo elige la comunidad. Pero tú mismo has mencionado, cuando Teodosio dice las cosas cambias, tú fuera. La comunidad se autogestiona. Es una de las bondades que yo creo que ve, aunque no tenga tan claro esto, ¿no?, de que no tenga fe, pero sí que es verdad que las comunidades cristianas están organizadas en todas las ciudades y especialmente en Oriente, y eso Constantino no lo puede pasar por alto, que hay una organización, aunque sean comunidades más o menos pequeñas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo esto, ¿no? ¿Intervienen los emperadores? Sí, pero intervienen cuando hay conflicto o cuando hay interés para ellos. Pero precisamente hay muchas veces, ¿no?, que nos dicen, oiga, es que, pero incluso en el siglo VI, se me está viniendo a la cabeza, yo que soy jefe de gobierno, la creación del obispado de Segovia. Se crea porque se extiende del de Palencia, porque nombran a dos. Y entonces dicen, ¿qué hacemos con uno? Y dicen, bueno, pues vamos a darle Segovia, que se vaya para allá y ya está, ¿no? Claro, pero las comunidades se autogestionan siempre y cuando no entren en conflicto.
que entonces sí que recurren pues a sínodos, a preguntas, ¿no? Las cartas de Cartago son frecuentes, ¿no? Todas estas cosas. Fijaos que en el conflicto arriano decíamos que precisamente el choque venía porque se había nombrado obispo a uno con el que no estaban de acuerdo otros, porque no había sido capaz de resistir la presión de la persecución. Y no recuerdo más. Y con respecto a lo de, con respecto a lo del disco, vamos, hasta donde yo sé, no hay una teoría tajante que diga lo que es. Ahora bien, como indica Víctor, probablemente sea un nimbo, es decir, un símbolo de santidad. No, es un nimbo. Pero ya, pero no hay una interpretación directa que lo diga. Sí, porque además estamos en época de diadema, más que de otra cosa. No es corona como tal. No, yo de toda esta conferencia saco, una de las conclusiones que saco es que la verdadera artista de toda esta gente es Gala Placidia. Hija de emperador, reina goda o visigoda, hermana, mujer, madre, emperatriz. Entonces, ¿cómo es posible que después de ser secuestrada, y aunque se casó por amor parece ser, con Ataulfo y demás, y ser liberada, eso son interpretaciones también, ser liberada a cambio de trigo, etcétera, por Valia, ¿cómo es posible la aceptación de las élites, de nuevo, de Gala Placidia como una mujer tan relevante como llegó a ser después de ser secuestrada y de vivir con los godos, con los visigodos? Miguel Ángel nos ha dicho varias veces, ahora se tiene que ir de esta corte y se va a esta otra, porque la va a defender su hermano. Ahora va a volver aquí. Esa es una respuesta. Es mercancía. Es mercancía pura y dura. Es una moneda de cambio. Pero como es moneda, una persona importante, alcanzó un poder espectacular como sí, moneda. Y perpetuó a su hijo. Y lo consiguió. Y aparecía siempre casándose. O tal, donde estaba. En época Alto Imperial tenemos la figura de Lidia. En estos momentos tenemos la figura de Gala Placidia. Es decir, Gala Placidia, en resumidas cuentas, es una moneda de cambio, pero es tal la influencia que ejerce que cualquiera se atreve a contradecirla. Vale, no, que a mí me parecía como difícil de entender que después de haber estado en manos de los visigodos, etcétera, al volver adquiera tal poder otra vez, ¿no? Pero bueno, es evidente que así fue. Es una moneda. Ahí. Hay que tener en cuenta una cosa, que en Roma era muy frecuente, bueno, en Roma y después también lo ha sido, pero en Roma era muy frecuente cuando había un relativo pacto o un ten con ten entre poblaciones, la entrega de rehenes. Lo que pasara con los rehenes durante su estancia con el enemigo, digámoslo entre comillas, era como no, si no hubiera pasado. Ella cuando vuelve a Roma, vuelve como si se acabara de ir el día anterior. Lo que ha pasado allí, lo que haya hecho allí, no influye, allí se ha quedado, no pasa nada, no pasa nada. No es importante. Hombre, si te rebelas contra el Estado, es que me decía que salvo que haga política contraria, si te rebelas contra Roma, como sucedió alguna vez, pues, y luchas contra ella, entonces ya estamos en otra cuestión, ¿no? En otra cuestión, pero por un matrimonio, porque tuviera hijos dentro de ese cautiverio, evidentemente no iban a ser hijos de una alta alcurnia romana ni de su marido, si tenía marido en Roma, evidente. Pero era como si no hubiera pasado, era una circunstancia más de ese cautiverio, de ese servicio, porque ella estaba haciendo un servicio al Estado al ser rehén. O sea, estaba haciendo un favor, no era un menoscabo, no era algo que la manchara. Ella, en realidad, al ser rehén, estaba ofreciendo
un servicio al Estado, aunque en este caso cae prisionera, ¿no? En realidad no es un rehén puro y duro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esa cuestión, que entre los romanos esa circunstancia era una circunstancia muy, muy habitual. De hecho, sabemos, Milagros lo dijo el otro día y ha salido aquí varias veces, de muchos niños de mandatarios extranjeros que se criaron en la Domus Imperial, que eran rehenes. Milagros tiene un artículo muy bonito en el boletín de aquí, del Museo Arqueológico, sobre un relieve del Arapakis que se titula Los niños de los pies descalzos. Evidentemente, aparecen dos o tres niños que van descalzos en el Arapakis que muy difícilmente se pueden identificar con niños romanos, porque los niños romanos no vestían así, no vestían como ellos. Entonces, la única explicación factible es que esos niños fueran rehenes que se estaban criando en la Domus Imperial. Es una de las explicaciones factibles. Entonces, hubo muchos niños de estados vasallos de Roma o incluso de estados enemigos de Roma que se van a criar en la Domus Imperial de pequeños como rehenes. Y luego algunos van a alcanzar incluso la ciudadanía romana, van a volver a sus países y van a ser dirigentes de sus estados o se van a quedar como romanos simples en la propia Roma, ¿no? Por eso, el caso de Quintilio Varo, ¿no? Entonces, bueno, no es extraño que cuando ella vuelve a Roma volviera a tener el poder que tenía antes de irse o incluso más. Le dejo la palabra a mi ayudante, colaboradora. Buenos días. He intentado hoy que la directora bajara a decirle gracias y hasta el año que viene, pero no es posible. Es una directora nueva y está todo el día con muchísimo trabajo. Nada, que espero que les haya gustado mucho, estoy segura que sí. Y volvemos a vernos el año que viene por esta fecha, más o menos. Ya estamos empezando a tratar, según Nani Milagros, la falla se va a quemar ahora, luego dentro de 10 minutos vamos a empezar a pensar en el tema del curso del año que viene y esperamos que sea del agrado de todo y nos volvamos a ver, como siempre, aquí. Que sería nuestro sexto año, ¿no? Sí, el año que viene es el sexto. En nuestro sexto año y el 35 aniversario de Mérida, una de cuyas creadoras está aquí, invítate a algo el próximo año. Yo qué sé, no sé, o danos aquí una charleta más de Mérida o algo, ¿sí? Que sois los decanos. Y nada, muchísimas gracias, Javier, sí. Y muchísimas gracias a Nani, nuestra técnica de la NASA. Y a Javier, la cabeza pensante y trabajadora, sobre todo de estos cursos. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo... solamente repetir el agradecimiento a todos vosotros, emplazaros para el año que viene. La falla no se va a quemar, la falla ya se ha quemado. No, espera. Entonces, ya nos va a quedar, cuando ella dé la orden, nos va a quedar solamente recoger las cenizas, recoger la tierra que hemos puesto para no quemar el asfalto y que se quede deteriorado. Y es momento, como decía Marigel y Milagros, de empezar a pensar qué vamos a construir el año que viene, para que sea lo más alto y lo más arriesgado posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues desde el Centro Asociado de Valencia, darles las gracias por haber pasado estos días con nosotros. Para nosotros, técnicamente, ha sido pues la primera vez que salíamos de casa, 350 kilómetros desde la sede, cualquier... un problema, pues lo teníamos que resolver desde aquí.
Gracias pues, a mis secretarias que han estado pendientes estos tres días, a María José, a Hasar, a Doris. Y me gustaría que me hicieran un favor, que le dieran un aplauso a estos dos señores que están allá arriba, que han sido mis ángeles de la guarda. A Carlos. Saben sacarle de su hábitat, atraerla hasta aquí con todos estos trastos y ahora que ha sido un placer y un orgullo. Pues señor informático, cuando quiera puede desconectar este curso. Y hasta el año, hasta el año que viene todos, los de Valencia, Charlie, todos.